Muy buenos días, soy Marioneta y esto es Bilitris News. Vamos con un adelanto de las noticias de hoy. El edificio del nuevo ayuntamiento ya está a pleno rendimiento. El pádel, nueva oferta deportiva en Carcaboso. Finalizadas las obras del colector noroeste. Carcaboso declarada localidad libre de transgénicos. Mariano Bueno inauguró el centro agroecológico demostrativo. Las asociaciones ocupan la vieja casa consistorial. El nuevo ayuntamiento ya está a pleno rendimiento. Desde allí, nuestra reportera con mejor vista informativa, Mar Colada, nos explica qué han ganado los carcaboseños con las nuevas dependencias. El ayuntamiento de Carcaboso se ha trasladado a unas instalaciones más modernas y funcionales. En el nuevo edificio, los trabajadores municipales disponen de una mayor amplitud y comodidad para poder tramitar con mayor eficiencia los asuntos que planteen los ciudadanos. Se trata de unas instalaciones perfectamente adaptadas, con todos sus servicios en la planta baja, para una mayor accesibilidad. El nuevo edificio está frente al parque municipal, para dotarle de mayor comodidad y vistosidad a los accesos. Dime, Mar, si el ayuntamiento se ha trasladado a las nuevas dependencias, ¿qué se ha hecho con el antiguo consistorio? Pues algo que los carcaboseños venían demandando desde hace tiempo. Por una parte, ampliar el consultorio médico, de lo que hablaremos más adelante. Y por otra, ceder la planta alta a las asociaciones de la localidad. De esta forma, los distintos colectivos sociales cuentan con dependencias propias para poder realizar sus reuniones y mantener sus actividades. Los antiguos despachos del ayuntamiento han conservado su carácter social, abriéndose a asociaciones como las amas de casa, los jóvenes o las entidades culturales. Gracias, Mara. Carcaboso ha sido declarada localidad libre de transgénicos. Alfombrilla, desde el CAP, nos explica en qué consiste esta declaración. Como bien dices, Carcaboso ha sido declarada localidad libre de transgénicos en una apuesta por la salud de sus vecinos y tierras. El alcalde de la localidad, Alberto Cañedo, ha declarado que no se trata de prohibir ningún tipo de cultivo, ya que todo el mundo es libre de cultivar lo que quiera, sino de establecer una serie de consejos y recomendaciones para evitar este tipo de cultivo que tanto daño está haciendo a la agricultura y a la salud pública. Y crear conciencia, digamos, social de que del peligro que entrañan los transgénicos a cultivo a gran escala. No estoy en contra de la investigación, no estoy en contra del progreso, estoy en contra de que se experimente a gran escala, porque no sabemos las consecuencias de esos experimentos, a dónde pueden llegar.
La Junta de Gobierno Local, reunida el 27 de abril del presente año, decidió por unanimidad realizar esta declaración con la que asumen el compromiso de informar y divulgar sobre los peligros que pueden acarrear este tipo de cultivos. Buena decisión del Ayuntamiento de Carcabozo, que con lo que comemos cualquier día nos vemos hablando con los calcetines. En este mismo sentido de apoyo y fomento de la agricultura ecológica, el pasado mes de marzo Carcabozo inauguró su centro agroecológico demostrativo, donde permanece Alfombrilla para informarnos sobre este nuevo espacio. Efectivamente, Mario, las instalaciones que veis a mis espaldas y que hasta hace unos años albergaban las antiguas escuelas de Valderrosas, fueron recuperadas el pasado mes de marzo para construir un centro pionero en la región para apoyo, fomento y difusión de la agricultura ecológica. El CAD fue inaugurado por uno de los pioneros y mayores defensores de la agricultura ecológica en nuestro país, Mariano Bueno, que se mostró sorprendido por el trabajo que se realiza en este centro. El CAD comenzó su andadura con un curso de horticultura y agricultura ecológica impartido por el ingeniero agrónomo chileno Axel Torrejón, que plasmó sus conocimientos en un proyecto educativo que ha dejado su semilla entre los más de 20 alumnos asistentes. En este centro se pueden observar distintas técnicas empleadas en la agricultura ecológica, que favorecen una producción saludable y respetuosa con su entorno. Muchas gracias, Alfon, qué envidia de pueblo, pero ya que estás ahí en Valderrosas y antes de cargar tu coche con productos de la huerta, ¿cómo se encuentra actualmente Valderrosas? Me alegra que me hagas esa pregunta, Mario, porque a la llegada me he encontrado con una localidad completamente reformada, con amplias calles recientemente asfaltadas y, sobre todo, mucha limpieza. Carcabozo cuenta además desde hace ya varios meses con un nuevo colector en la zona noroeste. Alfombrilla nos informa desde allí. Las obras del colector noroeste en Carcabozo ya han finalizado. Estas obras se han llevado a cabo gracias a una adjudicación de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, valorada en 264.480 euros. Gracias a esta nueva infraestructura, podremos subsanar los problemas de la red de saneamiento. Se incluye en la obra también la sustitución del emisario actual y las instalaciones complementarias. Gracias, Alfon, siempre al pie de la noticia. Vemos muchas novedades en Carcabozo durante los últimos 3 años, pero digo yo, ¿qué pensará el pueblo de todo esto? Para conocer la opinión popular, Marco Lada se ha lanzado a la calle, micrófono en mano, dentro de nuestra sección habitual Yo Opino. Ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino y a veces digo continuo, mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino, ajá. Yo opino, Yo opino. ¿Cómo está el pueblo en la actualidad? Porque bastante bien en cosas que han mejorado, ¿no? En cosas de la ecología, todo eso, cursos de bastantes cosas. Vamos, y el centro que han puesto en Valderrosas de investigación. Vamos, me parecen cosas muy importantes. Bueno, yo al pueblo le veo bastante bien, ¿eh? Le veo, ya te digo, se ha hecho el ayuntamiento y sí, va y bastante bien. Y también se ha hecho lo que se va a hacer ahora que todavía no se ha inaugurado y se inaugurará lo del médico y está bastante bien. Hace boteón. Que nos arreglen un sitio para hacerlo y ya está, y luego ya no va a haber tantos problemas ni nada, que hagan un sitio especial para eso. Encima con la crisis esto, ya no dan casi subvenciones, ni para hacer cursos, ni para trabajar, ni nada. Bueno, pues en principio bastante mejor de lo que estaba, porque se han llevado a cabo bastantes obras que hacían mucha falta y mucha necesidad. Una de ellas es el colector de la parte izquierda, la margen izquierda, que va desde la carretera de Montehermoso hasta Las Cruces y luego hacia abajo hasta el Olivar.
que en su día pues habrá que hacer una depuradora como, como en todos los pueblos se está haciendo ya. Cuando la ley llegue, pues habrá que hacerla. ¿Qué falta hace? No hacer esos vertidos ahí directos al río. ¿Qué mejoras has visto en los últimos 3 años? Bueno, pues yo destacaría que está bien en lo que ha hecho aquí el señor Alberto, que ha dado por una asociación a cada grupo, y eso me parece perfectamente. Bueno, pues lo de Valderosa lo he visto bastante bien, que era algo que estaba ahí muerto y se ha sacado un poco para adelante. Lo que hace falta es que tire para adelante, que no quede otra vez olvidado y ya está, ¿no? Me parece muy importante eso. Pues personalmente, como a mí me gusta, pues la verdad es que sí. La pavimentación de Valderosa era una necesidad muy grande porque había muchísimos baches, el tema del agua potable, averías cada 2x3 y bueno, ahora con esas tuberías de polietileno, dos grandes depósitos que se han metido de unos 15.000 litros cada uno, pues le va a favorecer muchísimo a la venta de vivienda, que yo creo que esto cambiará, no vamos a estar siempre así. Y en cuanto a tema del nuevo ayuntamiento, pues muy bien. Me ha gustado muchísimo, con muchas luces, con vistas al parque, que en realidad es donde tiene que estar, porque es un sitio que, en el cual la gente mayor pues, puede estar sentada en un banco y a la vez pues, domina la vista del ayuntamiento y muy cerquita del ayuntamiento. Y luego el centro médico, otra de las obras muy importantes, que también era muy necesaria, ya que estaba quedando muy pequeño, porque sobre todo en la parte del ATS, de Mamen, como yo digo, pues andaba muy reducido, ni siquiera un cuarto de baño. Ahora pues si se han hecho 2 cuartos de baño, una sala de espera más en condiciones, con aire acondicionado, calefacción y demás, pues bueno, es una de las cosas buenas que también que nos ha traído al pueblo este alcalde. En cuanto a otro colector muy importante también, un colector que se ha metido de 500, que va desde las traseras del taller de Manolo hasta el regato Las Minas, pues otra de las cosas importantes también que tenemos en el pueblo, que hay que agradecer. Y luego en cuanto al vandalismo, pues eso es un cero, como yo digo, porque hay muchísimo gamberro, ya que tenemos una pista de pádel y por desgracia no nos dejan inaugurarla. Entonces es más o menos lo que estamos viendo en el pueblo hasta ahora, que va adelante y a mayores, y además en muy poquito tiempo, porque son obras que se han ejecutado todas en 3 años, más o menos. ¿Qué le preguntaría al alcalde? Que si se va a presentar a las próximas elecciones. ¿Tú qué quieres que haga? Yo hago lo que me pidáis. Si queréis que me presente, me presento. La verdad es que me gustaría terminar un montón de cosas que están iniciadas y que me gustaría verlas finalizar. Pero si me pedís que me quede en casita, me quedo en casita, lo que vosotros decidáis. Que si volviera a salir otra vez, iba a pensar algo más en la juventud, en el alcalde. Pues para los jóvenes podemos hacer todo lo que los jóvenes quieran, siempre que implique imaginación, que implique esfuerzo, que implique solidaridad, trabajo, ecología, armonía, podemos hacer todo lo que ellos quieran, porque realmente queremos que esta candidatura que se presente sea una candidatura joven y que mire por los jóvenes. ¿Cuándo se va a inaugurar el centro de día? El centro de día en breve. Hoy es día 17, pues mañana día 18 bajamos a Mérida a firmar ya el convenio con el SEPAD para el último plazo de los muebles y así. Así que contamos con tener la obra abierta en marzo, más o menos. Eso, lo que ha dicho este del centro de día, ¿no? Pues yo le diría lo del centro de el centro médico, cuando se va a abrir más o menos. El centro médico también ya, hoy no, el viernes día 15 nos llegó la resolución de que nos habían concedido 12.000 euros para el amueblamiento, con lo que creemos que también pues que a lo mejor en diciembre podemos inaugurar el centro médico. ¿Pues qué opina del aborto de la gallina? ¿El aborto de la gallina? Pues realmente no sé cuál es lo del aborto de la gallina, no tengo ni idea. De todas formas, si tengo que opinar sobre el aborto de una gallina, prefiero que bueno, pues que nos lo comamos en huevo frito. Supongo que es un aborto de gallina, no tengo ni idea. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Yo opino con criterio y elocuencia, y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios, y lo leo diario a diario para...